de pipa, los labios descolgados, no pa' ti. Hola, mami. Marisa, caliente su pizza. Hola, guapo. ¿Quién te quiere a ti? Hola, cariño. ¿Te gusta lo que ves? ¿Quieres que nos quedemos por aquí o nos vamos a un hotel? En el coche. Uy, 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 cariño. A ti lo que te gusta es esto, ¿verdad? Tengo un rabo que no se termina nunca. Pero si lo quieres te va a costar 50 euros. ¿Los tienes? Mira cómo se está poniendo. Mira. Oh, pues muy bien. Gira la primera a la derecha, que enseguida todo esto va a ser para ti. Oh, oh. A ver, ¿tú qué material tienes? Oh, cariño, qué buen material. ¿Quieres que te la chupe un rato? Fóllame. ¿A dónde vas? ¿Fuera? No, aquí, en el coche. Bueno, pues tendremos que pasar a la parte de atrás, ¿no? Sí. Venga, cariño. Vamos para atrás. Cariño. Bueno, bueno, ¿cómo te voy a poner? Mira cómo estoy de cachondo. ¡Ay, oh, qué bien, cariño! ¿La vas notando? La nota es dura, cariño. Chúpamela. ¡Ay, qué bien, cariño! Ay, la nota es dura en tu boca. ¿Eh? Sí. Venga, cariño, que ya está. Date la vuelta. Poco a poco, ¿eh? Vamos poco a poco. Vamos para acá. ¡Oh! 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 ¿La notas, cariño? Sí, sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Métela toda! ¡Métela toda! Bueno, tranquilo. Tú relaja, ¿eh? Ay, cariño, disculpa. Tú sigue. Tú sigue, cariño, que se me apagó el móvil. Claro que sí, cariño. No te escapes, ¿eh? Más fuerte. Tú sigues que yo lo apago. Claro que sí. Más fuerte. Claro que sí, cariño. ¡Ay, cariño! Uf. Cariño. Mierda. He manchado esto. ¿Tienes un pañuelo o algo por ahí? Claro que sí, mi amor. Yo siempre llevo Kleenex. Pero tendrás que limpiarlo con un poco de agua si no quieres que tu mujer se dé cuenta. Vaya tetas que tienes. ¿Te gustan, verdad, cariño? Sí. Porque tú eres mujer, ¿verdad? Con esas tetas. Claro que sí, cariño. Y tu nombre muy hombre. Y ala, que me queda mucha noche por delante. Coral. ¿Quién eres? Soy David. David, mía, la alta, la maquilladora, la hija de Katy Pilar, ¿te acuerdas? ¡Ay, nena! ¿La de la peluquería? Sí. Claro, dime. Pues nada, hija, que ya no aguantaba más en el pueblo. Y esta mañana hice las maletas, cogí un autobús y me vine a casa de un amigo, pero es que lleva todo el día sin contestarme al móvil ni al portero automático de su casa. Ya. Pues nada, nena, te vienes a mi casa y ya está. No, pero es que no quería molestarte. Que no, que vas a molestar. Vamos, una de Osorno en la calle y yo aquí. Pues yo qué sé, por San Blas. Pues nena, te coges un taxi y te vienes a la calle El Magro. Pero eso está muy lejos para ir andando. Pero corazón, que no estamos en el pueblo. Pues como a 2 horas de caminata, más o menos. A ver, ¿en qué calle estás? Calle de Troya 23. Bueno, pues tú no te muevas de ahí, ¿vale? Que ahora cojo yo un taxi y me voy para allá. Que no, nena, que no, que tú estás trabajando. A ver, corazón, que aquí la única dueña de mi coño soy yo. Así que te quedas ahí tranquilita. Y te coges un palo, pues nos tenemos que defender. Venga, corazón, hasta ahora.
Coral. Uy, chica, qué susto me has pegado. ¿Ya te vas? Mujer, claro que sí. ¿Cuánto te ha pagado ese? 300.000 pesetas. Sí, 300.000 pesetas y un coche. No te joroba. Nena, a mí nunca me han regalado un coche. Porque yo sigo teniendo las mejores tetas de todo Madrid. Y me voy, cariño, que llevo prisa. Pero también es verdad. ¿Pero no estás operada? ¿Operada? ¿Estás loca o qué? Mira, todas las de mi quinta, la mitad, o se metieron yonkis o se suicidaron. Porque una vez que se opera una, no se siente nada de nada. Y además, a mis clientes lo que les gusta es un buen par de tetas y un buen robo. ¿Me dejas muerta? Pues nena, esto es el pan nuestro de cada día, ¿eh? Que aquí la que más trabaja es la que tiene el rabo más grande. Pues me vas a tener que enseñar, contarme algunos truquitos y eso. ¿De qué? Pues yo he estado en la cama contigo, pero en la vida he hecho la calle. ¿Pero tú no eres maquilladora? Sí, pero no creo que con eso. ¿Qué? Pues que lo de las operaciones es muy caro, ¿no? Sí, ¿y? Pero vamos a ver. Que vosotras venís aquí a Madrid pensando que esto del puterío es, yo qué sé, jauja. Y la prostitución no solo se gana, también se pierde. Mira, no todo es ponerse tetas y cortarse el colgajo. Aquí tienes que empezar a vivir como una mujer. Comprarte sujetadores, unos tanguitas especiales que te lo sujetan todo, blusas, faldas. ¿Cómo te llamas? ¿O cómo te vas a llamar? Davinia. Davinia, qué bonito. Yo me puse el mío el primer día que fui a ver un concierto de Tino Casal en el Rocola. Iba el maricón y se pone Lois. Cada estrofa contaba un trocito de mi vida. Así que salí de ese concierto siendo Lois. Y tú tienes que salir de esta casa siendo Davinia. Tienes que empezar por hormonarte para que te suban los estrógenos y ser más femenina. Depilarte con láser para quitarte todo el vello y empezar a ganar dinerito en la calle. Pero nena, a ella no le hace falta ganar dinero en la calle. Es una maquilladora excelente. Y además te depila, te hace la manicura. Ha trabajado en un montón de peluquerías. Sí, pero ahora mismo no tengo ni un puto duro. Ni para tangas, ni para sujetadores, ni una clienta, nada. Bueno, pero porque acabas de llegar, ya irás haciendo clientas. Y tú no me mires así, ¿eh? Estas primeras hormonas las voy a pagar yo. Ya te veo. ¡Qué raro! Nadie me ha llamado para venirse hoy. Voy a ver quién es. ¿Quién? Bueno. Está hace muchísimo que no venía. Pero es muy buena pagadora como tú. Y a las buenas pagadoras se las perdona todo. Nosotras queremos hormonas para mí y para ella. Me han traído unas de Suiza que han salido nuevas que son buenísimas. La mitad de contraindicaciones que las otras. Hola, mi amor. Hola. ¿Y esta mierda qué hace aquí? ¿Por qué me la traes a casa? Cariño, estaba en el portal, subió conmigo, pero yo no la conozco. Pero esa tía, necesito hormonas. Llévate a esta drogadicta de mi casa. No la conozco de nada, tía. Tengo dinero, tía. ¡Vete de mi casa! ¡Que tengo dinero! ¡Claro! ¡El que me robaste la última vez, hija de puta! ¡Vente, tía! ¡Me da dinero! Oye, ¿y tú por qué no haces la calle? Porque ya tiene trabajo. ¿O es que no lo ves? Oh, con lo bien que se gana. Ayer en 3 horas me hice 600 euros. ¡Y mírala, la tía! ¿Mírala qué? ¡Mírate a ti, puta sorda! Bueno. ¿Ya estamos? Ya estamos, ¿no? Sabe que si me busca, me encuentra. ¿Y tú, Coral? Dile al maricón lo que ganas. Nada en comparación con lo que ganaba. Ah, es que tú eres de las viejas. Porque ahora se gana fenomenal. ¿Tú cuántas caras tienes que maquillar para ganar 600 euros? Porque yo en un día... ¡Basta ya, Salvadora! Te lo digo en serio. Y hay días que en menos de 3 horas gano más del doble, ¿o no? ¡Franco! ¡Estaba mejor! Y hay días que en 3 horas lo único que ganas es un resfriado. O una paliza. ¡Ay, niña! ¡Guapo, dinerito! ¡La pierna! ¡El rebo! Pues bien, no me puedo quejar. Uy, cariño. Pero si eso es una mina. Mira, yo hubo un tiempo que ganaba como 3.000 euros. Uy, yo hay meses que he ganado mucho más de 3.000 euros.
¿Y ella? Pues no te digo lo que podría llegar a ganar. ¿Verdad, Sammy? ¿Queréis dejar a la niña en paz de una puta vez? Pues no. Porque la niña, tarde o temprano, acabará probándolo. ¿Por qué no te vienes con nosotras esta noche? Sí, pensaba ir. Pero a mirar, a ver lo que pasa y ya está. Y ya está bien, ¿no? Tú, por si acaso, ponte un buen abrigo y algo ligerito debajo. La niña va a ir con sus vaqueritos porque está muy mona. Yo cambiamos el tema, os vais todas a la puta calle. ¿Pero qué te pasa, Coral? Deja que la niña haga lo que quiera. Que te vayas de mi casa y ya está. ¿Pero tú estás loca? ¡Que a la puta calle, coño! Que te estoy diciendo todo el rato que te calles y no te callas. ¿Y por qué me dan las ganas de hablar? Pues te hablas en la puta calle. ¡Anda! ¿Qué estás loca? ¡Que ya chocheas! ¡Que a la puta calle, maricón! ¡Que no has visto 600 euros en tu puta vida juntos! La hija de puta todo el rato metiendo cizaña. ¿Está quedando mona? ¡Monísima! ¡La sombra! Es que es toda una profesional. A mí, a los 2 o 3 días de llegar, vinieron unos niñatos y me dieron un palizón. ¡No, qué es, tonta! ¡Se gritó de auxilio, qué! Es verdad, yo lo del grito de auxilio ya lo sabía, me lo había dicho Coral. ¿Pero qué voy a gritar si del primer golpe que me dieron en la cabeza casi me matan? ¿Podemos hablar de algo más animadito? ¿Eh? ¿Qué? ¡Yo cuento experiencia otro día! ¡Adiós! ¡Siente! ¡Girando! ¡Girando! ¡Qué asco! Yo sería incapaz de follarme un chocho. ¡300 euros lo comes, papá! ¡Qué asco! Es que tú te has vuelto hetero, bonita. ¡Un poquito más, llena! Lo de siempre. ¿Sí estás dispuesta? Claro que estoy dispuesta. Para ti siempre, ya lo sabes. En la guantera hay 300. Si quedas satisfecho, te doy 100 más. Cariño. ¿Qué tal, mi amor? ¿Has llegado ya a la cena? No, todavía estoy en el coche. Te echo de menos. Yo también a ti, mi vida. Te llamo porque los niños te quieren dar las buenas noches. Niños, venid aquí, despedidos de papá. Buenas noches, papá. Buenas noches, ¿qué tal habéis cenado? Yo me lo he comido todo, pero Carlos no, le he dejado un poco de bistec. ¿Y habéis comido postre? Sí, natillas, queso y mes. Muy bien, pues ahora meteros en la camita enseguida y buenas noches. Buenas noches, papá. Berta, ya puedes subir a los niños. Ahora les voy a dar un beso. Vuelve pronto, mi vida. Cuando termine ya voy para casita. Te quiero. Yo también te quiero. Vuelve pronto. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, guapo. Ya está, he hecho una marquesa. Lo que soy, mi amor. ¿Y tú? ¿Todavía aquí? Voy a esperar a Coral. Ay, me han dicho que se ha subido un cochazo. Eso porque no estaba yo, mi amor. Ay, pues mira, yo llevo 500, 100 más y me voy a casa. Jamie, que te llaman. Ay, ya va, ya va. Adiós, luego nos vemos. Thank you.
Hola, guapo, ¿te gusto? ¿Quieres esto? Vamos. Niña, que me toca. Mucha mierda, hasta luego. ¿Cuánto? ¿Qué quieres? Chuparla. 100. Toma. 50. Sube. ¿Dónde vamos? Gira aquí, la primera a la derecha y un parque. Sácatela. ¿Tú puedes primero? No, sácatela. Aquí el que chupa soy yo. ¿Qué pasa? ¿Maricona? Eres tan maricón que ni siquiera se te levanta. He pagado para chupar una buena polla, así que la quiero bien tiesa. Vamos. Oye, por favor, déjalo, te devuelvo los 50 euros. Pero qué mierda es esto, ¿eh? Aquí el que paga soy yo, así que quiero una polla bien dura. ¿Me estás oyendo? Venga. Pero es que yo pensaba que querías que te la chupara yo. Que no, maricón, que no, que aquí el único que la chupa soy yo, porque soy el que paga, ¿eh? Así que venga. ¿A dónde te crees que vas? ¿A dónde te crees que vas, mariconcilla? ¿A dónde te crees que vas? Ah!
¿Pero dónde vas? Te voy a matar, maricón. Te voy a matar. Te voy a matar, maricón. ¡Todos!